Te presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo. Y es que, bueno, pues al final el trílogo negoció, llegó a un acuerdo que será firmado posteriormente, de, bueno, mantener esa ficha financiera del POSEI sin bajar nada hasta el 2027. Eso nos da muchísima tranquilidad, ¿no? Bueno, sí, yo lo primero que la verdad que cuando te mueves en este mundo y empiezas a escuchar hablar de trílogos, de comisiones, de reuniones, la verdad que esto es un mundo bastante complejo, ¿no? A veces cuando yo oigo el trílogo de la semana que viene y al final el trílogo no habla nada, no trata nada, y hay otro super trílogo, la verdad que esto va a ser el parto de la burra, ¿no? Más lento que nada. Y a veces nos desesperamos, ¿no? Pero esto es lo que lleva esto es Bruselas y esta es la política que se lleva en Bruselas así, por desgracia, ¿no? La verdad que, bueno, pues que parece ser que hay un principio de acuerdo, vamos a decirlo así, en el trílogo, en el que pues se van a respetar la ficha financiera del POSEI para los años 2023-2027. Eso es verdad que nos da pues una cierta seguridad. Queda una pequeña duda que yo a mí no me la aclaraba nadie, si los fondos van a ser completamente procedentes de Bruselas, de la PAC de Bruselas, o el Estado español va a tener que poner ese famoso 4%. Creo que eso no está claro, no está decidido todavía. Eso sí, lo que se sabe es que el importe total de la ficha financiera se va a mantener, en el caso de Canarias, todo el POSEI, y en el caso de los plátanos, pues los 141 millones. Nos queda ver, como digo, si ese pequeño porcentaje va a venir, como ha venido hasta ahora, directamente de Bruselas, o va a ser que el Estado español va a tener que poner algo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a una cosa y a la otra? El sector de plátano ha trabajado siempre de una forma. Creo que yo apuesto porque ese dinero, o si me dan a elegir, quiero que ese dinero venga directamente de Bruselas, porque de esa forma se reconoce la singularidad de lo que es el plátano Canarias, de todo lo que se ha trabajado desde el año 1992, está reflejado ahí, y creo que si hubiese que hacer algo que no viniese de forma directa de Bruselas, estaríamos reconociendo como una pequeña pérdida del estatus que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo creo, confío que el importe venga todo de Bruselas, de la PAC de Bruselas, ¿no? Que sea importe 100% europeo y que el Estado español no tenga que ponerlo, ¿no? Esa, si me preguntas cuáles me gustaría que sea eso. Sí, la verdad que al final es lo que piensa el sector, que no intenta... Nosotros llevamos muchos años trabajando, Lucio, y hay que reconocer que desde que se creó la OCM del plátano y el sistema POSEI, que es la continuación, pues llevamos viviendo posiblemente los mejores años del plátano de Canarias. Hemos conseguido entrar en una situación y tenemos un estatus reconocido, y creo que todo lo que sea salirse de ese estatus, aunque sea por un 3, un 4%, es un paso atrás que damos y es una situación más complicada. Las siguientes negociaciones que vendrán, que será a partir del año 27 en adelante, y que, bueno, que parece que están lejos, pero no están tan lejos y están a la vuelta de la esquina, pues nos tendremos que empezar a preparar otra vez, y está claro que es preferible partir con el 100% que venga de Europa y no estar viendo partidas que puedan venir de Europa y partidas que puedan venir del Estado europeo, ¿no? O del Estado español, perdón. Creo que es preferible el mantenerlo todo a nivel europeo, y creo que a nosotros nos interesa que el dinero venga el 100% de Europa, ¿no? También es importante reseñar aquí, que nos lo dijimos antes, pues el apoyo de todos los partidos políticos en el Senado. Ya se hizo en la Cámara Regional con esa PNL para, bueno, pues apoyar el sector platanero y apoyarlo dentro de la ley de cadena agroalimentaria, ¿no? El plátano canario está por encima de partidos políticos, ¿no? Es nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, nuestros paisajes, nuestra gente, nuestros agricultores, y ahí yo creo que todo por lo mismo, ¿no? Y eso es de agradecer, y creo que es bastante importante, ¿no? Tanto para el tema de la ley de la cadena agroalimentaria como para las negociaciones en Bruselas, ¿no? Creo que aquí no estamos hablando de partidos y
ni ideas políticas, estamos hablando de 10.000 agricultores, 10.000 familias que viven y todo lo que viene detrás, ¿no? No estamos hablando de partidos políticos, ¿no? Por eso, bueno, es bastante importante que, y es de agradecer que todos los partidos políticos hayan participado en la defensa del sector plátano de Canarias y de la agricultura canaria en general, ¿no? Nos vamos con otra cosa. Como decíamos al principio, amigos, vamos a intentar conocer ese trasfondo, que a veces no se ve, porque nosotros llevamos al almacén, a la cooperativa se pone en contacto con la OPP y hace pues cientos y miles de papeleos, desde los DUA, para los transportes, desde el tema de las ayudas, de mandar los listados a los bancos, a recogerlo el tema regional de la consejería, bueno, pues muchísimas cosas. Explícanos un poco, a grosso modo, Javier, ese trasfondo que no conocemos y a veces no ponemos en valor del trabajo que realiza una OPP. La verdad que tendríamos bastante, esto daría casi para uno o dos programas completos, ¿no? Porque no es algo tan rápido y tan sencillo de explicar, pero bueno, vamos a partir primero. El trabajo se puede dividir desde muchas perspectivas. No vamos a tener en cuenta ya lo que es el empaquetado de plátanos, porque ya hemos empaquetado los plátanos. Partimos de que hay que comunicarle a una Asprogan, hay que comunicarle una marca. En función de esa marca, pues semanalmente en Asprogan pues nos reunimos y tomamos decisiones, y en función de esas decisiones, pues se deja salir una mercancía. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Pues primeramente tenemos un tema de transporte, tenemos que ser capaces de gestionar, de conseguir los camiones frigoríficos para que pueda llenarse con toda la producción que vamos a mandar a la península. Yo te pongo el ejemplo, el de Coplaca, que tenemos una media semanal de 130 camiones, pues tenemos que gestionar con los diferentes transportistas que trabajamos el poder tener unidades frigoríficas suficientes para poder meter la mercancía en los camiones. Tenemos que hablar con la naviera para que nos guarde los huecos para poder meter esos camiones en el barco. Tenemos que hacer lo que se llama el DUA, los conocimientos de embarque, los DUA, para poder justificar que esa mercancía ha salido con destino al mercado que sea, el mercado peninsular o donde sea. Eso en la parte del transporte. En la parte te puedo poner otro ejemplo, en el seguro, por ejemplo, otro trabajo que hacemos, el seguro colectivo del viento. No solo contratamos lo que es la gestión del seguro, tenemos que dar de alta en la página web todos los parcelas, fincas, polígonos y parcelas que tienen los productores de plátanos, que están todos asegurados. En caso de que haya un siniestro, tenemos que introducir todas y cada una de las parcelas y todas y cada una de las reclamaciones que hacen los productores, los partes de viento que hacen, hay que meterlos manualmente en la página de Agroseguro, partiendo la base de que esto ocurre en un determinado momento, que no estás preparado, que puede ser el día de Navidad, que puede ser fin de año, que puede ser en Semana Santa o que puede ser cualquier día de la semana, y tienes un plazo para poder comunicarlo, con lo cual no hay tiempo de poder decir lo demoramos y lo hacemos dentro de X tiempo. Tenemos la gestión de las ayudas por pérdida de renta o del histórico. Tenemos que tener los ficheros al día para poder entregar a la Consejería de Agricultura. Tenemos que dar las altas que hay en la organización de productores todos los años. Si hay bajas, también tenemos que comunicar la baja, los cambios de titularidad. Hay que proceder a comunicarlo y declararlo en los ficheros. Cuando hay alquileres, arrendamientos, compras o ventas, hay que hacer transmisiones de los históricos de un agricultor a otro. Todo eso a base de papeleo con presencial, porque hay que firmar los documentos y no vale todo un documento escaneado o firmado, pues nunca sabes de dónde, ¿no? Tienes que comprobar que realmente se están haciendo. Hay que pedir escrituras cuando hay altas nuevas en la organización de productores. Tienes que traer de otras organizaciones de productores la baja reconocida si se va a ahorrar por organización de productores. No sé, en el caso de los adelantos de la ayuda que se cobran
y que está acordada, gestionada con a través, por ejemplo, en el caso nuestro, con Caja 7, cada vez que un agricultor quiere pedir un adelanto, hay que firmarle un documento en el que se da una toma de razón, en la que se reconoce que está dado de alta, la finca que es, el número de cuenta donde va a recibir el dinero por parte de la Comunidad Europea, de la Consejería de Agricultura, que cumple con el 70% del histórico, hay que rellenarlo, hay que firmarlo y hay que validarlo para que ese agricultor pueda ir al banco y cobrar el anticipo de la ayuda. Luego hay que saber tenerlo en cuenta a la hora de pagar la ayuda. El banco tiene que estar informado y tiene que estar justificado para que se le pueda descontar el adelanto que le han dado. Si son, la verdad que el trabajo de una organización de productores es bastante más complejo que lo que es, sobre todo el trabajo burocrático, ¿no? Yo te digo, podría seguir hablando aquí diciéndote mil cosas, seguramente me dejaría muchas por el camino. El equipo técnico, porque, Javier, el equipo técnico también, verificar muchísimas cosas sobre el tema fitosanitario, el tema de la condicionalidad, no sé, es que hay tantas cosas, el tema, por ejemplo, de las ayudas medioambientales, las certificaciones que hay que presentar, el estar con el libro de campo en condiciones, y el trabajo que tiene una organización de productores no es simplemente que se reúnen cuatro personas, hacen, deciden y ya está, ¿no? Lleva un trabajo burocrático, vamos a decir, que es una burrada auténtica, ¿no? La cantidad de papeleo que hay, la cantidad de gestiones que hay que hacer en el día a día en la Consejería de Agricultura, y vamos, piensa que cada agricultor es un mundo, es una casuística, y son, si tú tengo en el caso nuestro de Coplan, que tenemos 3.200 agricultores, son 3.200 tareas totalmente diferentes. Digo, podría seguir aquí hablando y diciendo un montón de cosas, y seguramente me dejaría un montón de cosas por fuera que no he comentado, ¿no? Si nosotros para eso tenemos un departamento de, pues dentro con lo que es Coplaca tenemos el trabajo organizado por departamento, hay un departamento que se carga de la gestión de las ayudas europeas y hace todo eso que te estoy comentando y muchas cosas más. Hay un departamento de transporte que es el que se encarga de buscar las unidades frigoríficas, recogerlas, estar pendiente si no hay, tiene que traerlas de otra parte de otra isla, porque aquí no hay, porque hay un exceso de producción. Después hay que hablar con, como te he dicho, con las navieras. Hay un departamento técnico que controla todo lo que, como tú bien has dicho, pues el tema fitosanitario, los libros de campo, las ayudas medioambientales, cuando hay un tema de viento, como he dicho, una incidencia de viento. Tenemos un departamento informático que trata de gestionar, pues bueno, y tener al día todas esas aplicaciones para que incluso los agricultores, muchos de ellos, se puedan conectar directamente. Hay un departamento de compra que es el que les favorece, les facilita el que puedan tener pues mejores productos que comprar de una forma más barata que lo que se compra en tiendas pues, del sector por ahí fuera, ¿no? O sea, es mucho el trabajo que hay, no es tan sencillo como algunos creen. Bueno, en la organización de productores no se hace nada, sí se hace mucho trabajo. Muchas veces, nosotros tenemos gente que viene a la oficina, que se sienta porque viene a tramitar pues, mucha de la documentación, y a veces, pues por desgracia, se le tarda más en atender de lo que quiere, pero por la avalancha o la cantidad de papeles que hay que hacer todos los días. Y digo que en el caso nuestro, con 3.200 agricultores, la verdad que no es un trabajo sencillo. Lo llevamos, lo hacemos en las mejores condiciones. Creo que bastante pocos fallos tenemos para todo el volumen que se presenta y que se hace. Y bueno, yo creo que en ese sentido, Coplaca dispone de buenos profesionales con los que yo trabajo y con los que, pues bueno, tengo el gusto de dirigirlos y en el que creo que cada día hacemos este trabajo complicado e intentamos hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Bueno, muchos dirán, es su trabajo, pero bueno, es nuestro trabajo, estamos aquí, está claro que si no nos gustase, no quisiéramos, no estaríamos, nos habríamos ido, ¿no? Pero la realidad es que el trabajo está, hay que hacerlo, es un trabajo engorroso porque muchas veces la gente no entiende la legislación, la gente no entiende que para cobrar una ayuda haya que firmar un papel de productor activo, ¿no? Y hay que firmarlo, no porque nosotros queramos, sino porque la ley, nosotros lo haríamos, si de Coplaca dependiese, lo haríamos mucho más sencillo y haríamos una vez en la vida, pero no, la Consejería y la Unión Europea dice que tiene que ser todos los años. Y ahora tiene que ser, antes era en papel firmado, y ahora dice que tiene que ser vía telemática. Pues tenemos que ayudar a la gente a que pueda hacerlo de vía telemática, si tiene ordenador, si no tiene ordenador, dirigirlos a la Agencia de Extensión Agraria. Es decir, es nuestro trabajo, lo asumimos, lo hacemos
con gusto, con tal de ayudar a la gente, ayudar a los productores de Ecoplaca. Y a veces, pues bueno, lo único que decimos es que es un trabajo complejo, ¿no? Estamos aquí, lo cumplimos y no nos quejamos por hacerlo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la consejera siempre, a la consejera y a todo su equipo, de que cada una de las reivindicaciones que venimos haciendo en materia del sector primario y especialmente hoy que le toca y que son protagonistas nuestras queserías, tenga bien hacerlo en la isla de Lanzarote. Primero porque ha habido un proceso de transformación en cuanto a la calidad del sector que yo creo que es absolutamente incontestable y prueba de ello son las reiteradas muestras de reconocimiento en el ámbito regional y también nacional de nuestras queserías. Hoy se presentan, en el caso de Lanzarote, son 21 muestras de 7 queserías, por tanto creo que tenemos una representación bastante buena en cuanto a todas las queserías que representan el sector en Canarias. Quiero agradecerle también a la consejera porque hoy no solo vinimos a la visita de este certamen que pone en valor nuestro producto, un producto singular, un producto que además es un complemento sin duda en el ámbito turístico, porque como bien decía, ese binomio entre el producto local y nuestra singularidad en Canarias junto con la promoción turística tiene que venir de una forma mucho más engrasada y es lo que se está haciendo durante todo este tiempo. Por tanto, mis felicitaciones. También mis felicitaciones porque hoy viene también a informarnos sobre los grandes avances que ha conseguido en materia de POSEI. Saben que en Lanzarote pues ha habido una lucha, yo diría que titánica, cuando hablamos del reparto de los recursos. Siempre se decía que bueno, que no teníamos la representación desde el punto de vista económico justa en el caso de la vid, en el caso de la uva, y hablar de Lanzarote, de los viñedos, es hablar sin duda de la Geria. Y ha conseguido, y quiero felicitarla públicamente, luego ya dará la información de forma más exhaustiva la propia consejera, pero felicitarla por el trabajo extraordinario que ha venido desarrollando en unas negociaciones que nada han sido fáciles en cuanto a la Unión Europea, y por fin se puede decir que Lanzarote tiene un incremento del 20% de las hectáreas en materia de las viñas, y eso créanme que es un cambio importantísimo, implica además, porque hablar del sector primario, hablar de su protección, es también hacerlo viable, viable desde el punto de vista económico y sostenible también. Pues la calidad se consigue por el trabajo que hay detrás de cada uno de los ganaderos, por un lado en su propia ganadería en cuanto al cuidado de los animales y su alimentación. Es verdad que estamos teniendo algunas cuestiones relevantes con el REA, que estoy seguro que llegado el caso la consejera lo podría explicar con más detalle, pero es ese trabajo previo que hay para el cuidado del ganado en cuanto a la calidad de la leche para preparar estos quesos. Es verdad que estamos viviendo una situación COVID, pero tengo que decir claramente que el sector ha sabido reinventarse en cuanto a que se ha posicionado muy claramente. Es verdad que ha perdido ciertos clientes, sobre todo en la parte hotelera, por ejemplo, que han cerrado mucho, y algo de restauración, pero el propio canario ha apostado por nuestros productos, y por otro lado también muchos de ellos han abierto otras vías como pueden ser la venta online, que los ha posicionado en algunos casos en sitios que ni estaban, con lo cual en ese sentido hay que felicitarlos y felicitarlos por ese gran trabajo. Y vemos que también siguen apostando por este concurso AgroCanarias, por lo que les supone para ellos ese conocimiento a la ciudadanía en general en cuanto al posicionamiento, al trabajo que se está haciendo detrás. Por supuesto, los que estarán galardonados tendrán esa mayor implicación en el sector comercial, pero es lo que tratamos de hacer desde DICA. Hombre, pues estamos hablando, como indicaba la consejera antes, de 181 muestras, lo que más o menos viene siendo, digamos, de los últimos años, pero se ve que el sector se sigue posicionando y que sigue apostando, como decía hace un momento, por este concurso. Estamos hablando de 62 queserías, que casi aproximadamente 10 son nuevas que participan en el concurso, con lo cual se sigue viendo, reinsisto, porque es ir de la mano con el sector, de que apostamos por este tipo de píldoras a lo largo del año, en cuanto a la celebración del concurso, al fallo y al final, a la entrega de premios, que posicionamos no solo el queso, sino también el vino, la sal, el gofio, el aceite, para que todos los que lo quieran consumir los vayan conociendo, para que se vayan posicionando en el mercado. Estamos aquí un año más en el concurso AgroCanarias, esta vez de queso, uno de nuestros productos estrellas en nuestra gastronomía canaria y nuestro sector primario, un producto de calidad.
tenemos quesos de las siete islas, quesos de todo tipo de leche, de vaca, de cabra, de oveja, mezcla, de leche cruda, leche pasteurizada, de quesos frescos, semicurados, curados, es decir, toda una gama muy amplia con 62 queserías y 181 muestras. Yo creo que es una demostración de la fortaleza de este sector y de la potencialidad que tienen nuestros quesos canarios. A pesar de todas las dificultades que tenemos detrás y a pesar de todas los problemas que hemos tenido ante la pandemia, yo creo que los quesos canarios están más vivos que nunca y esta es una demostración de ello. Y además este concurso lo que queremos que sea es un escaparate para estos quesos, para promocionarlos, para ponerlos en valor, para que el consumidor canario los aprecie cada vez más, para que los pida en el supermercado, para que los pida en el restaurante y para poder también exportarlos fuera península y al mercado internacional. Yo creo que tenemos mucho potencial y tenemos que seguir creciendo en nuestras queserías canarias. Hoy en Lanzarote he podido tener una reunión con la presidenta del Cabildo, con Loli Corujo, para explicarle los planes que tenemos del Gobierno de Canarias con respecto a los regadíos de Lanzarote. En un trabajo que hicimos con colaboración con los cabildos, con el Consorcio Insular de Lanzarote, esa propuesta al Gobierno de España para que en los fondos europeos de reactivación y de resiliencia hemos presentado un paquete de medidas de regadíos para Canarias por un importe total de 60 millones... La partida del Ministerio Global para toda España tiene 560 millones y nosotros hemos pedido 60 millones. Hemos sido bastante ambiciosos, pero tenemos mucha esperanza de que tengamos una buena respuesta por parte del Ministerio porque hemos presentado obras muy interesantes, como por ejemplo esta obra de Lanzarote, que es una obra que mezcla desalación de agua, es decir, en agua extraída del mar desalada, a través de energías limpias, a través de aerogeneradores y después una red de riego con varias balsas, varios depósitos de almacenamiento intermedios, con lo cual entendemos que son obras de riego modernas que además usan tecnologías limpias y que hacen una buena gestión del agua. Yo creo que eso es importante en Canarias, dar ese salto en lo que son nuestros regadíos, en la mejora y modernización en toda Canarias, pero es verdad que hay islas que tienen más tradición de riego, como son las occidentales, y hay otras como las orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, que prácticamente no tienen regadío y siempre han trabajado en secano, y que por tanto esto les puede dar una potencial agrícola, les puede dar un desarrollo agrícola importante en los próximos años. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca somos conscientes de los problemas que está teniendo el sector ganadero, con el crecimiento de los costes, de los insumos, de los forrajes, de los cereales, que es un crecimiento que se está dando a nivel mundial, pero que nos afecta directamente también a nosotros en Canarias. También nos afecta porque luego el producto que se genera en las ganaderías, como la leche o el queso, no está teniendo un crecimiento similar al crecimiento de los costes, sino que ese coste lo está asumiendo el ganadero y muchas ganaderías están teniendo problemas con la rentabilidad de sus explotaciones. Por tanto, desde el Gobierno de Canarias, que ya nos hemos podido reunir con el sector para valorar estos problemas, a través de la Dirección General de Ganadería, estamos habilitando cuestiones como modificaciones en el REA para mejorar, por ejemplo, los ensilados, que es una partida que se había agotado y que es un forraje muy interesante, es un forraje húmedo muy interesante, y también para mejorar también las ayudas por tonelada de algunos forrajes. Estamos trabajando con economía en esa posibilidad. Y por otro lado también estamos planteando poder habilitar ayudas específicas para el sector, bien a través de las ayudas COVID que vienen del Gobierno de España, que se flexibilizó en Canarias para que se incluyese el sector primario, y por tanto en esta semana aprobaremos ese decreto en Canarias de esos 1.140 millones de euros a los que también podrán beneficiarse el sector primario de Canarias, tanto agricultura, ganadería y pesca, para todas aquellas empresas que tuvieron el año pasado pérdida en el volumen de ventas. Pero también hay otros marcos en los que nos podemos mover para poder compensar esos sobrecostes en estos próximos meses. Te presentamos En Plan Fácil Nómina, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu nómina, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Te presentamos En Plan Fácil Joven, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo por ser joven disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Bueno, amigos, pues no solo con palabras se obtienen resultados, también con dinero. Y ahí están, 490.000 euros dedicados para temas del sector primario y mucho más dinero. Pero en principio esa cifra me llamó mucho la atención. ¿A qué se va a dedicar? Sí, falta llevarlo a pleno para aprobar ese remanente, pero bueno, ahí tenemos por ejemplo los 75.000 euros que hablábamos para la Almazara. Una de las partidas más importantes también, recuerdo que a veces creo que son 123.000 euros, es para un nuevo frigorífico, una nueva cámara para el matadero insular. Se nos está quedando corto las cámaras que tenemos en el matadero y por lo tanto vamos a ampliar esa capacidad porque bueno, con el cerdo pues tenemos que matar los lunes para hacer las analíticas y empezamos a repartir los miércoles, con lo cual tenemos que tener una capacidad de cámaras suficiente porque con la analítica de triquina pues no tardan dos días, por lo tanto tenemos que tener cámaras, sobre todo en momentos puntuales como son navidades y se nos queda pequeña. Por lo tanto, después hay también otra serie de pequeñas inversiones, ayudas o créditos que vienen a complementar las cantidades iniciales. Hemos hecho también, yo creo, lo considero una de las cuestiones más bonitas que tenemos en este remanente que presentábamos el otro día, el Plan Cabildo 21, con 28 millones de euros, que es un convenio con Cruz Roja en La Palma, por el cual el Cabildo aporta 12.000 euros para este segundo semestre del año, para comprar en Sodepal Comercialización producto local. Es decir, el Cabildo compra 12.000 euros en producto local a Sodepal Comercialización, y Cruz Roja repartirá en ese segundo semestre del año entre las personas más vulnerables y necesitadas de la isla pues ese producto local que comercializa Sodepal. José Adrián, la ley de cadena alimentaria ha sido, bueno, pues ha significado pues una media, no sé, interacción un poco negativa entre el ministerio, entre Asprocan. ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo creo que, el articulado de ese borrador de ley podía llevar a una ciertas interpretaciones. Por lo tanto, Asprocan pues, interpreta que tiene que cubrirse el coste en cada transacción. No es así, siempre el Ministerio lo ha dicho, y ahora se ha puesto una enmienda a esa normativa, donde se especifica claramente que no es transacción a transacción, sino en un periodo que el productor, en este caso las organizaciones de productores, son los que van a definir. Puede ser un año natural, 1 de enero, 31 de diciembre, o lo que estimen oportuno para cada producto. Esto es a nivel de todos los productos de España. Y por lo tanto, nosotros, si el coste de producción de un kilo de plátano son 45 céntimos, por poner un ejemplo, pues evidentemente hay meses del año, en verano por ejemplo, en diciembre, en navidades, que tenemos otro tipo de consumo, que estaríamos por debajo de esos 45 céntimos. Pero si cogemos el cómputo anual, pues el precio de venta será superior. ¿Por qué? Porque la segunda quincena de, por ejemplo, del mes de septiembre, meses de octubre, meses de noviembre, el precio es mucho más alto. Por lo tanto, hay que hacer esa media ponderada. Con lo cual, yo creo que no va a tener ninguna afectación negativa la ley de cadena alimentaria con el plátano. Evidentemente, si tenemos en el cómputo anual, no cubrimos el coste, entonces tenemos un problema, pero no tenemos un problema por la propia cadena alimentaria, tenemos un problema por la propia ley de oferta y demanda. El mercado nos echará fuera. Nadie puede estar haciendo o produciendo un producto y vendiendo por debajo del coste, porque escaparás un año, pero dos años o más el mercado te echa. Por lo tanto, yo creo que no va a tener esa afectación y por lo tanto se esclarece
perfectamente que no se trata de transacción a transacción, ni de mes a mes, ni de día a día, sino en un periodo de tiempo que el propio productor, en este caso las organizaciones de productores, porque sería en la primera transacción, tiene que cubrir los costes en la primera transacción con el siguiente operador, que es el madurador en península. Es decir, no solamente es lo que se le paga al cosechero por su fruta, sino el transporte, el empaquetado, el cartonaje, es decir, las cajas de cartón, todo eso tiene que estar incluido dentro del precio de coste del producto. Que todos los productos que se producen en España, en general, en todo el país, van a tener garantizado, oye, porque hoy tenemos una situación y dentro de 5 años no sabemos la que tenemos, tienen garantizado que tiene que cubrir el coste en la primera transacción al siguiente operador y el plátano no. Por lo tanto, también nos estaríamos perjudicando. Yo lo veo de esa manera. Por lo tanto, la ley de cadena garantiza que no haya venta a pérdida en el cómputo anual o en el que Asprocan diga o las organizaciones de productores digan. Por lo tanto, yo creo que eso nos garantiza a todos, tener un precio que por lo menos equilibre el precio de coste del producto. No vender nunca en el cómputo anual, por ejemplo, por debajo del precio de coste de mercado. Bueno, pues nos vamos con la apicultura, si le parece. Uh-huh. También hoy vamos a ofrecer un programa especial. Hemos grabado con Elías González San Juan, que yo creo que es de los máximos especialistas en apicultura del área de La Palma. Incluso ha publicado un libro sobre la apicultura. Y hablamos de todo. Hablamos de la abeja negra, que es esa, yo creo que esa gran obrera de Canarias, productora de una miel exquisita. Y me decía él que tenía muchas esperanzas de la recuperación de la producción de miel en la isla de La Palma después de estas lluvias. Había bastantes flores, muchas flores, y bueno, pues yo creo que se iba a recuperar. Y otra cosa que decía, porque yo le preguntaba, ¿y necesitáis ayuda la gente de la apicultura? Dice, ahora no. Dice, el Cabildo se puso las pilas cuando lo necesitamos, nos dio ayuda para comprar azúcar para alimentarlos en la época de la sequía, pero ahora, y ahí está, lo vamos a ofrecer esta noche, pues no necesitamos la ayuda, sino seguir trabajando. Bueno, es una persona muy, muy implicada, es el presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria, de la apicultura aquí en La Palma, es una persona muy que sabe mucho de agricultura en general, pero y también, por supuesto, de apicultura. Ellos el año pasado sí nos pedían una ayuda para alimentación artificial, porque con la sequía pues no había vegetación para que las abejas se alimentaran. Por lo tanto, esa ayuda se les dio, nos mandaron una carta incluso de agradecimiento al Cabildo Insular de La Palma. Y bueno, este año el escenario es totalmente distinto. Con las lluvias de invierno, por la vegetación, si tienen donde alimentarse las abejas y poder aumentar la producción de una miel de exquisita calidad, que también tenemos. Yo no me canso de decir, de todo y cada uno de los productos de la isla de La Palma, es que tienen una calidad excelente. Y por lo tanto, cualquier certamen de mieles que haya y que se presenten, pues siempre sacan premios a nivel regional y nacional e internacional. Por lo tanto, es también un subsector pues importante y que depende mucho de las condiciones climatológicas, en este caso de la lluvia, para que haya esa vegetación. Pero nada, también les apoyamos, como no. Y además, ahora mismo la función polinizadora que tienen las abejas en un producto como es el aguacate. Hay muchas fincas de aguacate que están instalando colmenas para favorecer la polinización de ese cultivo. Por lo tanto, también es esa simbiosis, esa relación entre los apicultores y los agricultores, que se ayudan mutuamente. Por los apicultores, porque hay comida para sus abejas, y también los agricultores, en este caso del cultivo del aguacate, porque favorece la polinización y obtener más fruto y más producción y más rendimiento de la finca. En relación a los aguacates, decía Elías González San Juan que los agricultores tenían que ponerse las pilas, y sobre todo porque era vital que en el momento de floración del aguacate, pues
en un periodo antes, pues no se diera ningún tratamiento fitosanitario, porque al final ibas a dañar tu propia producción. El gran enemigo de las abejas son los plaguicidas, y ha dañado muy mucho pues las abejas. Por otro lado, yo siempre me acuerdo de una cita de Albert Einstein que dice que si las abejas murieran, a los 4 años la humanidad también perecería. Sí, sí. Sí, pues claro, no había producción de ningún tipo, no se polinizaba, como usted bien dijo, y no había agricultura. Exactamente, por eso tenemos que favorecer lo que es el cultivo ecológico del aguacate, donde no haya plaguicidas. No es tan complicado el cultivo ecológico del aguacate, se han dado cursos también. Y sobre todo eso, evidentemente, si tiene un insecticida, tiene cualquier producto fitosanitario, pues la abeja puede morir, y por lo tanto no estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, lo que tenemos que recorrer el camino, que siempre digo, hacia la sostenibilidad, hacia la agricultura ecológica, y las abejas en este caso, pues ayudan muchísimo a la polinización. Tienen incluso pues datos de una finca sin polinizar con abejas, y una finca polinizada con esa misma finca polinizada con abejas, y bueno, los datos son pues importantísimos, la mayor cantidad de producción si están esas colmenas y esa polinización con abejas. Muy bien. Bueno, pues nos vamos con Sabores La Palma. ¿Cuáles son los objetivos en tiempo de pandemia y posterior a ella? Sí, hombre, la verdad que el Sabor a la Palma es uno de los objetivos que teníamos desde el principio de legislatura, de dar un impulso para que los turistas que nos visiten pues consuman el producto local, que en los restaurantes, en las cartas de los restaurantes, pues tengan producto local, platos hechos con producto local. La verdad que se ha parado un poquito porque con el tema de la pandemia y el turismo, las restricciones a la movilidad de todos conocidos, pues la verdad que ha estado un poco parado. Ahora pues también lo volvemos a retomar, se va a asistir a Madrid Fusión en los próximos días, y esperamos que en la segundo semestre del año se pueda reactivar ya un poquito más el turismo canario, el turismo peninsular e incluso el turismo extranjero. Y bueno, La Palma es un lugar seguro, estamos pues en nivel 1 en estos momentos, tenemos pues más o menos controlada lo que es la pandemia, y creo que el perfil de turista que nos puede venir bien, no ir a grandes masificaciones, sino estar a hacer más turismo de apartamento, de villa, de vivienda vacacional, y yo creo que La Palma, La Gomera y El Hierro son las tres islas que en estos momentos pues tienen esas condiciones que el turista va a requerir a la hora de viajar, sobre todo digo ya en este segundo semestre de 2021. Amigo, sí quisiera aprovechar esta ocasión para decirle que, por favor, hemos visto imágenes bastante dañinas, sobre todo para la pandemia, en la península, en muchas de las grandes ciudades, después de que terminó ese tiempo controlado por el gobierno a la sociedad. Bueno, tenemos que ser un poquito más granditos y ser más responsables. Porque si no nos controlamos y nos vamos de fiesta sin mascarilla, con las imágenes que hemos visto, pues la cosa se nos va de madre. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, y bueno, pues es el trabajo que está haciendo el gobierno de Canarias, manteniendo unas mínimas normas para que podamos salir adelante, la economía se vuelva a refortalecer, vuelva a venir el turismo y podamos salir adelante. Yo creo que hay que ser un poquito responsable. José Adrián, una pregunta que me traslada. Las OPP plataneras, ¿para cuándo resolver el tema de los residuos plataneros? Porque es un tema que no es de ahora, viene de viejo. Sí, vamos a ver. El Cabildo, entre sus competencias, tiene la gestión de residuos domiciliarios. Domiciliarios. Eso lo hacemos a través del Consorcio Insular de Servicios, Cabildo, junto con los 14 ayuntamientos de la isla de La Palma. Los residuos plataneros, igual que cualquier otro residuo de una empresa, lo tiene que gestionar la propia empresa. Por lo tanto, eso está claro, lo dice la ley, en este caso la ley de 2011, y lo que sí estamos en disposición es de ayudar. Ya hemos
mantenido tres reuniones con Acepalma, la Asociación de los Empaquetados de la isla, porque se dice un residuo, pero nosotros lo vemos como un recurso que tienes para hacer compost e ir hacia agricultura sostenible con materia orgánica, estiércol, compost, que nos hace falta para esa transición del cultivo tradicional al cultivo sostenible, al cultivo ecológico. Por lo tanto, lo que le hemos planteado a las organizaciones de productores como empresas que son, que tienen que hacerse cargo, por supuesto, de sus residuos, pero que no lo miren como algo malo, sino como algo bueno. Tenemos, y siempre lo pongo de ejemplo, la Prosperidad, Cooperativa de la Prosperidad en Tijarafe, sí, que hace una gestión de sus propios residuos, tienen una planta de compost, no solamente para los plátanos, sino también para aguacate. Y por lo tanto, ese es el modelo a seguir en la isla de La Palma desde mi punto de vista. Nosotros desde el Cabildo nos hemos reunido, pues, ya digo, con Acepalma, con Ordenación del Territorio del Cabildo, para ver qué tipos de suelos son los necesarios para poder implantar esa actividad. Hay suelo y, por lo tanto, animar a esas organizaciones de productores a no ver esto como un problema, sino que da solución, porque vamos a necesitar materia orgánica, estiércol y compost, como digo, para tener esa agricultura sostenible de cara al futuro. ADER cumple este año 30 años de trabajo en la isla de La Palma, y por lo tanto, pues aprovecho, ya que volvió a salir el tema de ADER, que ha estado gestionando. En una de las reuniones, de las tres reuniones, también ha estado ADER para poner sus propuestas también encima de la mesa, que técnicamente es factible, es viable. Hay ayudas económicas pues del Gobierno de Canarias y ayudas estatales también para la maquinaria y para implantar esas plantas de compost. Está todo inventado técnicamente, por lo tanto no es ningún problema, y ya digo, podemos ir a Tijarafe a la planta de compost de la Prosperidad y vemos cómo se trabaja allí. Y eso, agradecer el trabajo que en estos 30 años ha estado realizando y darle mucho ánimo para continuar para el desarrollo rural de la isla. Bueno, pues nosotros, amigos, agradecerles a José Adrián la predisposición que siempre tiene con nosotros. Lo estamos molestando toda la semana, pidiéndole información de lo que ocurre para llevárselos a todos ustedes. Gracias por ese trabajo que se está haciendo, y seguiremos dándole la data para obtener toda la información del sector primario de la isla de La Palma. Por supuesto, yo pues agradezco que estén pendientes de lo que pasa en el sector primario y que transmitan, pues, a través de los medios de comunicación, en este caso de Mireme Televisión, pues todo lo que están haciendo las personas que se dedican día a día al sector primario en la isla. Por lo tanto, pues animarles también a que sigan difundiendo esa abnegada labor y ese trabajo que realizan nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros pescadores, para poner el mejor producto en el mercado para que los consumidores lo tengan a disposición. Ejemplo gráfico para que la gente lo entienda de qué va esto, porque hay mucho populismo y se está diciendo que esta ley maravillosa, una vez y se apruebe, los productores siempre y en todo momento cobrarán el coste de producción. Eso, señores, es falso, absolutamente falso. No se crean eso en absoluto. La ley lo que prohíbe es que se hagan transacciones comerciales por debajo de un nivel de precio. Pero eso es como si un ayuntamiento le dijera a un taxista que no puede hacer carreras de 2 euros o de 3 euros. Pues efectivamente, a los taxistas lo que les interesa, digamos, las carreras que le salen rentables son aquellas de a partir de 10, 15 euros. Y no les interesa a los taxistas, no les sale rentable, pues, perder su puesto en la parada para hacer carreras cortas de 2 euros... Pues imaginémonos que el ayuntamiento viene a solucionarle el problema
a los taxistas diciéndole: a partir de tal fecha se prohíbe que hacer carreras de menos de 10 euros. Pues esto no es ninguna solución para un taxista, porque si bien todos queremos ganar dinero y hacer carreras grandes, pero también están las carreras de 2 euros, las de 3 euros, que al final acaban sumando en tu caja del día. Pues esto es similar a lo que se está haciendo con la cadena agroalimentaria. Las carreras de 1 euro, de 2 euros, de 3 euros, son los plátanos de primera y de segunda. Efectivamente, estoy tratando de hacer un símil. Sí, el agricultor quiere tener todo la mejor categoría y que los plátanos se vendan muy bien, por encima del coste de producción. Eso lo queremos todo y trabajamos cada día para conseguir eso. Y además se está haciendo un gran trabajo, el campo ha mejorado mucho con la ayuda de las OPPs, con el asesoramiento de las OPPs, y se está haciendo un gran trabajo en mejorar la calidad de la fruta. Y en los últimos 20 años no tiene nada que ver el plátano que está yendo a la península hoy con el que iba hace 20 años. Efectivamente, todos queremos plátanos buenos y que se vendan bien. Pero en una piña de plátano, en el campo, siempre sale pues un porcentaje de un plátano que no se consigue vender a un precio correcto. Pero ese plátano no se puede destruir, no se puede tirar. Habrá que venderlo porque también hay familias y también hay consumidores que no pueden pagar un plátano excelente a unos precios altos. Y además eso ayuda a los productores porque hace que la banana, que viene a unos precios tirados de precios, nos permita llegar a esos consumidores de menor poder adquisitivo que lamentablemente no pueden pagar un plátano excelente, sino que están obligados por sus condiciones económicas a comprar ese plátano que está más rosado, más estropeado o lo que sea. Entonces, en ese sentido, la ley de cadena agroalimentaria impone unas barreras innecesarias para los productores que, lejos de ayudarnos, lo que hace es perjudicarnos. Repito, a los taxistas también les gusta, lo que prefieren es ir al aeropuerto y hacer carreras de 15 o 20 euros, pero a ningún ayuntamiento se le ocurriría poner una normativa para intentar ayudar a los taxistas prohibiendo que las carreras fueran de menos de 2 o 3 euros, porque también están ahí y son las que al final ayudan a hacer la caja total. Dice la administración que ese precio mínimo es anual y que estará dentro de los contratos de una manera anual y que no hay que preocuparse. ¿Tú qué dirías sobre eso? Se trata de poner un parche, se trata de poner un parche a algo que ya de por sí vemos que no es interesante. O sea, y nosotros no queremos que se ponga ningún parche a algo que no nos vale. Nosotros simplemente queremos poder comercializar libremente. O sea, ¿cómo vamos nosotros a actuar en contra de nuestros propios intereses? O sea, déjennos comercializar libremente, es lo único que pedimos. Ya ahora que me digas que hay que hacer la media aritmética, ¿y cómo sé yo cuando hago una transacción comercial si luego en el conjunto del año las circunstancias me van a permitir que el conjunto del año salga bien, mal o regular? O sea, yo no puedo adivinar el futuro, tengo que ir comercializando los plátanos cada día en función de las circunstancias que hay en el mercado cada día, no con el temor de ver de qué manera luego a final de año hago una media que me permita evadir una ley o una posible sanción. Eso no tiene ningún sentido. Y vuelvo a ponerte el símil del taxista. Imaginemos que el ayuntamiento le dice al taxista: oiga, usted no puede, le vamos a prohibir las carreras de menos de 3 euros, por su bien, algo que es un disparate, por su bien le vamos a prohibir que nadie se suba al taxi salvo que haga una carrera de en torno a 15 euros para intentar ayudarlo. Y entonces el taxista evidentemente se enfada, le dice al ayuntamiento que eso no tiene ningún sentido, que eso va en contra de sus propios intereses, y el ayuntamiento va y le dice y le responde: hombre, bien, usted puede hacer carreras de 2 o 3 euros, siempre y cuando luego haga una caja al final del día de 100 euros, que es lo que le permite vivir y mantener el taxi. Pero ¿cómo sabe el taxista cuando hace una carrera de 2 o 3 euros al principio del día si cuando acabe el día o cuando acabe el mes va a acabar cumpliendo con el mínimo
que le establece la propia normativa. O sea, si a mí me aparece un señor y soy un taxista que quiere ir tres calles más allá, hombre, pues me hubiese gustado que viniese un señor y que me dijera que lo llevara al aeropuerto. Pero si me viene un señor y se me monta el taxi y me pide un servicio y quiere que lo lleve tres calles más allá, pues si son 3 euros, 4 euros, los voy a coger. Y no tiene ningún sentido que pongan ninguna cortapisa ni ninguna restricción a eso. Porque nosotros queremos vender los plátanos caros. Claro que queremos vender los plátanos caros. Claro que queremos vender los plátanos por encima del coste de producción. Pero es que hay alguien que piense que ese no es el verdadero sentido de las organizaciones de productores. ¿Cómo puede haber alguien que piense eso? Nosotros queremos vender los plátanos bien, pero si las circunstancias del mercado, las circunstancias del campo, las circunstancias de las condiciones de las categorías del propio producto nos obligan a una parte de la producción comercializarla por debajo de ese umbral de coste, lo que no cabe ninguna duda es que esa parte ayuda, contribuye y suma al total de los ingresos de los productores. Y a eso a pocas vueltas hay que darle. No hay que ir a ninguna universidad extranjera para entender eso. Vamos, pienso yo. Otro tema, que el 5% de los productores se lleva más del 50% de las ayudas. Hombre, ¿pero se ha tenido en cuenta las inversiones, los gastos, la gente que está trabajando, la riqueza que genera? Yo creo que se está cometiendo un error gravísimo tratando de dividir al sector. Como en todo en la vida, hace falta de todo. Hace falta trabajadores, buenos trabajadores. Hacen falta empresarios. También hace falta buenos políticos que entiendan las necesidades de la sociedad. Entonces, esto sinceramente es puro populismo, populismo y ganas de sacar a flote un debate que está enterrado desde mi punto de vista hace muchos años. Desgraciadamente ahora en la política pues también están resurgiendo esta crispación. Que la sociedad en realidad no quiere saber nada de esto. La gente lo que quiere es que se respete, que puedan hacer su vida libremente y poder trabajar. Entonces, primero, respecto de que el 5% de los productores o el 10% de los productores, que ha salido esta noticia, se llevan el 50% de las ayudas. Yo, para empezar, no he contrastado esa información. Han sacado un titular con ganas de tratar de provocar a las masas y generar una crispación innecesaria. Pero para empezar, todo el mundo sabe cómo se reparten las ayudas del plátano. Las ayudas del plátano se reparten en base a una producción por kilo. Y todos cobramos lo mismo por kilo. Digo lo mismo. Y no es tanto así porque el aire libre sabemos que tiene un complemento de 1.200 euros hectárea que las producciones que están bajo invernadero, que son más productivas. Entonces hay una compensación medioambiental para aquellos que producen al aire libre. Pero básicamente el pago de la ayuda es por kilo. Entonces, evidentemente el que tiene un histórico, una producción histórica de 10.000 kilos, cobra en base a sus 10.000 kilos. El que tiene una producción de 30.000 kilos, pues cobra en base a sus 30.000 kilos. Y el que tiene 300.000 kilos, pues cobra en base a esos 300.000 kilos. Pero todos cobran lo mismo por kilo. O sea, esto es así. Y todos somos necesarios. Son necesarios porque si no estuviese ese 5% de la producción, pues si cobran el 50% de las ayudas, es porque tienen el 50% de la producción. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que desaparezca el 50% de la producción y nos quedemos como un producto residual? Porque también existen gente que abandona, gente que no está dispuesta a invertir, gente que no se quiere renovar, gente que afortunadamente sus padres le han dado estudios y son hoy profesionales de la medicina, que no están dispuestos a seguir
con los cultivos y, bien, y vienen otros emprendedores y compran, adquieren esas fincas en una sociedad, en un libre mercado. Yo te puedo decir que mi familia, porque todo esto se tinta de un populismo rañoso, y mi familia hasta el año 93 no tenía ni un celemín de plátano, ni un celemín de plátanos. Y hoy por hoy gestionamos más de 300 fanegadas de plataneras. ¿A qué se dedicaban ustedes antes? ¿Al tomate? No, mi padre se dedicaba a, las lechugas, a la hortaliza, a las fresas, a la agricultura. Pero no teníamos ni un solo celemín de plátano, ni un solo celemín. Y con trabajo se han ido haciendo adquisiciones, hipotecando hasta la propia casa, arriesgando, generando empleo, generando riqueza, haciendo inversiones, poniendo fincas que estaban absolutamente abandonadas. Por poner un ejemplo, como la finca de la Marquesa de Arugas, que hoy por hoy gestionamos, era una finca que estaba en semiabandono, y hoy pues es un vergel que desde el punto de vista del impacto medioambiental y paisajístico, pues es preciosa. Entonces, yo creo que no podemos caer en este populismo de que los ricos, los pobres, los de más allá, o sea, nosotros somos de... Mi padre era el más pobre de su barrio, o sea, las cosas no llueven del cielo, se van trabajando, y aquel que arriesga, invierte o tiene la visión de que las cosas le salgan bien, a veces con el componente de suerte también, pues tiene derecho a prosperar. Y no, esto afortunadamente no es Venezuela ni Cuba. Entonces estamos en un libre mercado, y yo creo que eso es bueno, que hayan gente que arriesgue, que invierta, que emprenda, que genere empleo. Nosotros tenemos más de 100 trabajadores que cobran por encima del convenio colectivo, los trabajadores del campo, hablo. Y pues yo creo que ahora con todo esto de la pandemia, los ERTES, hablando con empleados, nos decían, oye, qué afortunados somos, qué afortunados somos. Más de 100 familias que trabajan en las fincas, no te estoy hablando del empaquetado, que hay otras 150 familias que trabajan aquí en el empaquetado. Entonces, en ese sentido, todo este tipo de comentarios que lo único que pretenden es dividir a un sector que está unido, que ha conseguido pasar de 340, 350 mil toneladas a más de 420 mil toneladas, yo creo que eso es bueno para todos. Yo creo que eso es bueno para todos, beneficia a los pequeños que hayan grandes, y también beneficia a los grandes que hayan pequeños. Entonces, entrar en este debate es tratar de dividir un sector que está unido, que ha conseguido un respeto institucional, que ha conseguido el mantenimiento de las ayudas y que ha conseguido hacer cosas en marketing, en publicidad, llegar a Península. Hay grandes empresas, organizaciones de productores que están haciendo un trabajo inmenso, que han creado empresas que facturan hoy más de 400 millones de euros, que tienen instalaciones, cámaras de maduración. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos a veces de lo que hacemos. Desgraciadamente, siempre en todos los sectores existen personas que son inconformistas por naturaleza, que todo les parece mal, que todo se ha hecho mal, pero yo a esas personas lo que les invitaría es a ser activos, pero no activos en dividirnos, no, a ser activos en participar, porque creo que todas las organizaciones de productores de plátanos tienen unos estatutos, tienen todo, cualquier productor puede participar, cualquier productor puede tener ideas maravillosas, presentarse a su asamblea, querer ser líder, querer cambiar las cosas a mejor, y eso es bueno, que haya ese espíritu crítico. Yo estoy a favor de eso, pero no nos pongamos en las redes sociales a decir cosas que van en contra de los propios productores, que llegan a Bruselas, que llegan a la Unión Europea, que damos una sensación de que aquí estamos todos peleados unos contra otros, y que esto es el ejército de Pancho Villa, y no es así, no es así. Entonces, un poco de cordura, unidad, que desde el año 93 se ha hecho un magnífico trabajo, y creo que no se puede tirar por tierra porque haya algunos que están en permanente desacuerdo con todo lo que se hace, y en ocasiones
inconscientes del daño que están haciendo a sus propios compañeros. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta conmigo.